Hola amigos de Motomundi TV, soy Jorge Villegas y hoy nos encontramos en una de las tiendas más grandes de Latinoamérica de BMW Motorrad. Y para eso hemos invitado a este motopropietario, a Rodrigo, junto con su R1250 GS en su versión 40 aniversario. ¿Quieres ver más? Aquí en Motomundi TV. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto Hola, saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, gracias. Todo bien. Mi viejo lindo, ¿qué te hizo elegir esta moto y qué moto tuviste anteriormente? Cuéntame. Ya, esta es mi primera moto. No te lo puedo sí, creer. Es mi primera moto. Fue un sueño desde niño, ¿ya? En realidad. Yo soy oriundo de Calama, así que saludo al norte. Desde chico vi muchas delegaciones llegar en este tipo de moto. Y siempre tuve la tendencia en que algún día la podría tener. Pero dentro de mi círculo, nadie es motoquero. Ni familiares, ni amigos, ni nada. Así que eso fue como un sueño que se fue postergando. Y después, por arte de magia, a través de las páginas, vi que apareció la edición 40 aniversario. Y una coincidencia para mí, que yo también estaba con 40 años de mi vida. Mira. Entonces dije, ahora es cuando, o si no, no hay moto. Es un llamado, ¿sí? Es un llamado. Oye, cuéntame, cuando pensabas en esta moto y la veías así como un futuro un poco lejano, ¿qué versión era? ¿Ya era 1200 o era la 1150? En ese entonces era 1200. 1200. Sí, la 1200 es la que veía afuera de la universidad acá en Locurro. Ahí veía pasar innumerables 1200 y ahí. Así como perfecto. algún día. Recordemos que la 1200 está desde el año 2004 y se termina de hacer el año 2018 o 2019, donde nace la 1250 con algunas cosas que ya vamos a comentar. Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué uso le estás dando actualmente a esta moto? En un principio era aprender, ya que como es mi primera moto, era poder sumergirme en este mundo y hoy en día me vendí mi vehículo y lo estoy usando al día a día para poder adquirir toda esa experiencia de años que me faltaron. Entonces le estoy dando uso para ir al trabajo, para poder hacer trámites personales y viajes también me he pegado ya varios con esta moto. Perfecto. Cuéntame, en términos de experiencia, ya no nombraste, experiencia en viaje, en off-road y en ciudad, en carretera. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo te has sentido en esta moto? Mira, sabes que es muy cómoda en realidad, sobre todo en ciudad es bastante cómodo, pero por sus dimensiones en el ancho lo manejo muy, muy parecido a un auto, entonces trato de ir manteniendo siempre mi carril, no estar conejeando porque es razonable. Y en lo que corresponde a la carretera es exquisito, es muy una nube. Super. Entonces he pegado viajes a La Serena un par de veces, fui a Mendoza con un grupo de amigos y al sur también fui hasta Huelpi, un pueblo perfecto. De una amiga. Mira, oye, me falta tu experiencia en off-road en esta. La experiencia off-road, una de las últimas y mejores que tuve fue haber participado en la GS Trophy, en la cual ahí me di cuenta de que me falta mucho por aprender. Y la moto se comportó muy bien, gracias a las asistencias que ha tenido, yo sé que me debe haber salvado de varios costalazos. Correcto. Oye, Rodrigo, cuéntame una cosa, en estos viajes que has realizado, ¿has tenido la oportunidad de ir con mochila o con acompañante? Sí, efectivamente, para poder ganar también experiencia, mi hermano fue uno de los conejillos de India, así que le dije, vamos, apégate bien, investigando bien cómo tiene que ir la persona. También tomé algunos cursos con los chicos de la Academia de Moto Chile, así que un saludo también para ellos. Y ahí, practicando, incluso hasta mi papá lo subí, que él era bien un poco miedoso de subirse a la moto. Como buen papá, casi ni un papá quiere que andemos en moto. Oye, mi viejo, cuéntame otra cosa. ¿Qué accesorio le has puesto extra a esta moto antes de hablar de las cosas técnicas? Perfecto. Apenas la saqué del concesionario, le había comprado las defensas bajas, una Hepcon Becker con Tomás. Después le compré un protector del faro delantero que dentro de las investigaciones caché que es algo que es probable que se pueda quebrar, entonces, y es algo caro, entonces sí, claro. Es mejor cuidarlo. Que es un foco adaptativo además. Es claro. Impresionante sí. Que cuando uno va en carretera y sobre todo de noche,
se siente muy acompañado, cosa de que me tocó usar otra moto de noche y es muy necesario. Estático, claro, justamente se va acomodando también al peso que llevas en la moto para que no esté alumbrando hacia arriba ni hacia abajo. Una maravilla. Es una maravilla, claro. ¿Qué otra cosa me puedes comentar y de accesorios? Ahora, último, le cambié las defensas bajas y con los chicos de Laser Wheel le armamos una defensa completa superior, inferior y una que son portamaleta, pero yo prefiero considerarlo como defensa trasera. Claro, claro. También el top case, original. El original, sí, tenía que ser. Lo bueno de este es que es adaptativo en cuanto al volumen que tú estás necesitando. Entonces sí, lo encontré muy bueno. Y tiene este respaldo también que es bastante cómodo para el acompañante cuando se quiere apoyar hacia atrás. Claro, sí, pensando siempre en la mochila que vamos llevando. Claro que sí. Oye, otro dato importante, dato técnico, esta es de las primeras motos que ya vienen con caliente asiento. Es una ¿Lo has utilizado? Sí, en todos los inviernos que he podido utilizo los calientasientos y la calefacción también de los puños. Perfecto. Es una maravilla. Oye, Rodrigo, cuéntame un poco más de tu moto. ¿Qué cosas tiene de seguridad, por ejemplo? Veo que tiene una velocidad crucero, ¿la has podido usar? Sí, utilicé la velocidad crucero y yo creo que es súper necesario, sobre todo cuando uno va en carretera por mucho rato, el hecho de mantener una cierta posición de la muñeca se cansa. Claro. Entonces, en trayectos donde obviamente por temas de seguridad es viable, he usado la velocidad crucero y funciona de una maravilla impresionante. Uno lo deja a una velocidad y la moto se adapta, sea en bajada, sea en subida. Perfecto. Es impresionante cómo súper bien va adaptando. Rodrigo, cuéntame, ¿has podido utilizar los distintos modos de conducción que tiene la moto? Sí, para la GS Trophy utilicé el modo off-road y ya, la moto se comportó bastante bien. También con Alejandro Jara tomé una clase de off-road, ya, en la cual ahí pude indagar un poco más. Y sí, efectivamente cambia mucho la percepción de la moto y habitualmente lo utilizo en modo eco. En ciudad es impresionante que para el tremendo armatoste me está rendiendo como 14, 15 kilómetros por litro y en carretera 22. Entonces, así es, correcto. Sí, bueno, por catálogo dice 21, pero que te esté dando 22 realmente es una maravilla. ¿De cuánto es el estanque? De esta versión es de 20 litros. Mira, imagínate, está dando más de 400 kilómetros de autonomía con un estanque, que es algo fabuloso para una moto de turismo, de touring o de viaje. Porque generalmente no todas las motos están llegando a los 350 kilómetros, que es un poco incómodo. Así que tener este consumo y esta autonomía, más que el consumo, es espectacular para una moto de viaje. Rodrigo, cuéntame una cosa. La amortiguación electrónica, ¿cómo la utilizas tú? Yo la utilizo en modo automático, ya que dentro del día a día o cuando se me sube una mochila, en este caso mi hermano, la suspensión al avanzar unos metros se adapta inmediatamente. Los baches que existen en el piso son muy imperceptibles gracias a la precarga, me imagino, que correcto, debe tener. Y al tipo de suspensión que tiene, cuando uno frena, me he dado cuenta que esta moto baja. En vez de irse hacia adelante, así baja. Es. Eso gracias al telelever que tiene adelante. No es como la moto común que tiene dos horquillas, que con todo el peso se van hacia la horquilla reciben todo el peso, se comprimen y luego devuelven. Esta no, el tener una especie de bandeja de auto adelante es espectacular. Excelente. Sí. Oye, ¿ya has logrado o percibido el freno compensado que tiene esta moto? Tú frenas con el freno delantero, te frena automáticamente adelante y atrás, sin necesidad de utilizar el freno trasero. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con respecto a este tipo de frenaje que es distinto? Bueno, no tenías mucha experiencia hacia atrás, pero claro, para las personas que recién se suben a esta moto, viniendo de otras motos que tienen una conducción un poco más normal, por así decirlo, quedan locos, dicen, oh, no puedo creer que esto haga que frene adelante y atrás. Cuéntame, ¿cómo fue el caso tuyo? Mira, yo vine a conocer todos los sistemas de seguridad a través del freno, las primeras lluvias que me tocó andar con la moto en adoquino. Salí de una calle de pavimento, me metí en adoquino, incliné, frené y automáticamente la rueda trasera como que se me ranció, pero el mismo sistema de antiderrape hizo de que la moto se recuperara y me volvió a poner en la línea. Obviamente el corazón me quedó latiendo un buen rato, supuesto, por un momento. Oye, uno se pone muy nervioso cuando esas salvas mías milagrosas que uno no sabe si es uno o fue la moto, el sistema de seguridad de la moto. Rodrigo, cuéntame otra cosa. ¿Te ha tocado llevarla a servicio?
Sí, sí, efectivamente el servicio de los 1.000 kilómetros y de los 10.000 kilómetros. Esta moto tiene 17.000, ya estamos perfecto. Próximos a los 20.000. Mira, la he harto. Sí, sí. Oye, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Llegaste a una tremenda tienda y la trajiste aquí a la Dehesa? A la Dehesa. Ya, perfecto. Sí. ¿Cómo te recibieron? Cuéntanos un poco, porque hay mucha expectativa. Dicen, oye, voy a ir a BMW, no me atienden porque no sé qué, te atendieron bien. Uno ve un monstruo por fuera, pero no sabe cómo te van a atender cuando uno llega. Yo he tenido una muy buena experiencia, pero quiero saber la tuya. Sí, no, mira, yo tuve bastante muy buena experiencia, sobre todo mi asesor es Víctor Arauz, así que también un saludo para él. También le comenté que soy un propietario nuevo, entonces él me fue asesorando, me fue indicando cuáles eran todos los detalles que le iban a hacer, el trabajo que iba a tener la moto. Me explicó mucho y afortunadamente ha sido bastante bueno. Incluso tuve uno de estos correos de como recall que le llaman para poder, claro. Para el tema del despiche, claro. Claro. Y ahora perfecto. Hay otro que me falta venir, que es el del, de la caja de cambio. Ese me falta perfecto. Venir, así que me atendió bastante bien. En términos de días, ¿cuánto tiempo tuviste que dejar la moto para que te hicieran ya tanto la mantención de los 1.000 como los 10.000? Mira, fue súper rápido, por lo menos de los 1.000 yo lo dejé en la mañana y ya en la tarde ya estaba lista. Entonces buenísimo. Al día siguiente eso ya podría... Una gracia, no todas las marcas logran hacer eso. Exactamente. ¿Ah? Así que hay un check para BMW. Sí. Se pasaron. ¿Cuándo tienes pensado cambiar esta moto? Nunca. No, bueno. Hasta el momento no... Yo creo que puede llegar una moto más, pero cambiarla es que, no sé, yo todavía no tengo ni fecha ni kilometraje, porque siento que me falta mucho todavía por sacarle el jugo a esta máquina. Perfecto. Hay algo que no te pregunté. ¿Ah? ¿Qué nombre tiene la moto? Yo sé que todos tenemos nombre en nuestras motos. Sí. Este muchacho se llama Nimbus 40. Nimbus 40. ¿Por qué Nimbus y por qué 40? Nimbus porque, bueno, hay un tema medio ñoño. Me gusta mucho Harry Potter. Y, claro, estaba buscándole un nombre idóneo para dos ruedas. Y recordé que de todas las sagas ñoñas que me gustan, Harry Potter andaba en la Nimbus 2000. Y vino mi mamá y me dijo, pero no le pongáis 2000. Pues, si ya que es 40, tú tienes 40 años. Y yo dije, vamos. Entonces le vamos a poner Nimbus 40. Rodrigo, ¿recomendarías esta moto? Totalmente. ¿Y recomendarías esta moto para una persona que recién se está iniciando o le recomendarías empezar con una cilindrada más baja? Yo creo que eso depende mucho de la persona, en tanto como los chicos de la academia me comentaron, la madurez en esto. Uh-huh. Uno puede andar en una moto muy chica, pero si es inmaduro se va a pegar un costalazo igual. Correcto. Con beneficios de andar en una moto grande, se aploma bastante, entonces se siente más segura. Sobre todo cuando uno va a doblar, se aploma mucho la moto. Lo que es en contra, que claro, cuando se te llega a caer, tratar de, si uno no tiene la técnica, levantarla es un poco complicado. Versus una moto más chica, claro, levantarla va a ser un poco más fácil y está la otra que no es tan favorable que al ser muy liviana, no sé, la turbulencia de los camiones, en caso de que uno ande en carretera, se mueve mucho, es un poco mucho más liviana, así que no, recomendaría que al que se anime, que perfecto. Le dé. Perfecto. ¿Has tomado cursos? Todos los que he podido. Mira. Y el tiempo me ha permitido, sí. Perfecto, súper. ¿Cursos de on-road siempre? On-road, con Alejandro Jaraca, tomé el de off-road, que pretendo tomar varios más y, bueno, con otros profesores, con usted y con Pipo Cornejo también. Perfecto. Que tengo, o sea, tratar sí. de obtener la mayor conocimiento de los distintas sí, afortunadamente personas. Tenemos muy buenos instructores en Chile y eso no se ve en todos lados, así que es súper bueno y es súper importante poder tomar clases para entender la física de la moto, cómo se comporta, cómo acelera, cómo dobla, cómo frena, cosas que son básicas para poder tener un manejo seguro. Rodrigo, cuéntame tres cosas que te enamoran de esta moto. Ya. El diseño, primero que nada. ¿Ya? Encuentro muy lindo, no es una palabra muy que use mucho, pero lo encuentro muy bonito ese como hocico de pato que tiene. Ajá. El tema del faro, el diseño que tiene. El diseño, me encanta. Perfecto. Diseño, una, vamos con la otra. Con la otra. La fiabilidad, la seguridad que te da cuando tú te subes a la moto, te sientes que vas tranquilo, o sea, si vas haciendo las cosas como corresponde,
Seguridad. Yo creo que ese es como sería... Seguridad. ¿Y el tercer punto? El tercero, la cantidad de accesorios que uno le puede invertir a este niño son impresionantes. Es increíble, ¿ah? Todo. Oye, y te metes a AliExpress y puedes traerte un contenedor de accesorios, sí, para poner. Oye, y la parte más dura. ¿Tres cosas que le cambiarías o que mejorarías en esta moto? El quick shifter, si no mal lo digo, lo encuentro un poco tosco dentro de primera, segunda, segunda, tercera ya un poco, y de ahí de tercera hacia arriba va bastante fluido, pero las primeras cambios de marcha lo encuentro muy tosco. Ahora no sé si esto será muy común en las otras marcas, pero yo creo que eso mejoraría como un poco más la experiencia. Perfecto. A pesar de que igual he investigado harto, he leído harto, para ir pasándolo como en las revoluciones completas, pero aún así siento como que es un poco muy tosco. Uh-huh. Eso sería uno que mejoraría. Lo otro, CarPlay. Yo sé que es una estupidez, pero es algo muy necesario ya hoy en día, porque en vez de andar con un teléfono, tú puedes tener la proyección del, por lo menos en Waze acá en Santiago, claro, que es bastante... Pero en la ciudad. Hay una aplicación para este modelo de BMW Motorrad, en que tú puedes hacer ahí un... No funciona tan bien como si fuera un Waze, pero sí algo te ayuda... El Randall Connected, creo, sí, que claro, ese, que se puede adaptar a este accesorio, es de un cargador inalámbrico. Y claro, y a través de la piña uno puede, correcto, acceder a ciertas, sí, funcionalidades. Pero sí, claro, no, pero no es un CarPlay. Claro, ya, pero no es un CarPlay. Perfecto. ¿Y la última? Yo creo que le añadiría este tema de los sensores de punto ciego, que se lo he visto en varias motos. Sí. Y yo lo encuentro, por temas, sí, de seguridad, más que un, perfecto, lujo, bastante necesario. Excelente. Esas serían como las tres cositas del que le añadiría o que se las mejoraría. Rodrigo, quiero agradecer tu tiempo. Muchas gracias. Has mostrado esta maravilla de moto. A todos los amigos de Motomundi, quiero agradecer también a BM Motorrad Chile por habernos proporcionado este espacio donde pudimos grabar, una tienda maravillosa. Les recomiendo, vengan a verla, vengan a tomarse un café y a conversar de motos. Mi nombre es Jorge Villegas y esto es Motomundi TV.